Estamos entonces con esta muestra museográfica, Nuestros Héroes los Gigantes. Damos inicio, como ya venimos diciendo, conjuntamente con el Ministerio, a estas actividades de Bicentenario. En total son 30 obras que hemos, se han colocado en todas estas áreas de planta baja. Entre ellas hay tallas de madera, pinturas, intervenciones de elementos utilitarios, entre otras. Vamos a comentar los agradecimientos a los distintos artistas e instituciones que están participando en esta muestra. Y estoy participando con una obra en miniatura, así como la pueden observar. Y este trabajo lo hice con doble función, porque estoy reciclando el trabajo con la tarjeta de la Cantebé con el trabajo de nuestro Libertador. Esos son varios rostros de diferentes fechas de nuestro Libertador, ya que yo reciclo este material a través del arte y la gente, pues, haciendo esa campaña, que no voten botando la tarjeta en el piso, pues, en la calle, y no, eso es un material muy bueno que se puede reciclar a través de la pintura, pues. Estoy participando en esta exposición, gran exposición, porque se debe al bicentenario de nuestro país. Y estoy con esta obra de Sucre y una obra dedicada con los acontecimientos que va camino al bicentenario, a la declaración de la independencia. Tres veces que he expuesto aquí junto con mis compañeros. La misión es bella porque no solamente espero que sea con discapacitados y con no discapacitados también, que todos somos artistas venezolanos. De imágenes de nuestros libertadores, esta exposición que hemos llamado Nuestros Héroes Gigantes, iniciamos lo que es la celebración bicentenaria aquí en Cantebé como parte del gobierno bolivariano y toda esta celebración nacional que comienza el próximo 19 de abril.